Hoy nos encontramos en la Ciudad Blanca, también conocida como la Ciudad Universitaria, sede de Bogotá, con la grata compañía de Andrea, la historiadora Andrea, y el comunicador Alberto, de la Dirección de Museos y Patrimonio. Gustosamente nos han invitado a un recorrido en pro del rescate del patrimonio cultural de la universidad. Una universidad que se funda en 1867, fue fundada con un carácter netamente laico. Su primer rector fue Manuel Ancízar y uno de sus promotores, y ya en 1936, bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se crea esta sede con intervención de grandes arquitectos, no solo Bruno Violi, sino Leopoldo Rotter. La universidad fue fundada en 1867. El Congreso de la República crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. En esa época la universidad nació con seis facultades, las seis facultades pioneras: Medicina, Ingeniería, Artes y Oficios, Derecho, Filosofía y Letras. Este es el primer campus universitario de América Latina, según los estudios de la dirección. Estos eran potreros baldíos, no había nada. Entonces el gobierno lo que hace es que proyecta la calle 26, porque antes todo el desarrollo de la ciudad se centraba hacia el oriente y crecía hacia el norte. La ciudad universitaria es una ciudad dentro de la ciudad. La ciudad universitaria tiene forma de búho. Las articulaciones del búho son las salidas principales. Entonces tenemos la 26, la 30, la 50 y la 53. Es una ciudad dentro de la ciudad, con sus jardines, con sus casas, con sus espacios de diversión y con sus espacios también de autosostenibilidad. Arrancamos el recorrido aquí, en la Capilla Cristo Maestro. Este proyecto se llevó a cabo con la resolución de 1948 del Ministerio de Obras Públicas. El proyecto se le encargó a los arquitectos Iriarte y Urbano, quienes se encargaron de dar un gran espacio interior. La capilla como tal, la capilla Cristo Maestro, fue terminada de construir en el 53 y tiene un valor artístico muy grande, porque encontramos allí obras del maestro Miguel Sopó, como es las 14 figuras del Via Crucis, el atrio. También tenemos vitrales realizados por artistas franceses, como lo fue Paul Bonny y Alina Herbert. Este mural se llama Cristo Resucitado entre los Evangelistas. Es un mural en cerámica policromada. Esta arquitectura es producto de la escuela Bauhaus. Leopoldo Rotter llega huyendo tras el nazismo y nos trae este tipo de arquitectura, este tipo de modelo. Esta es una arquitectura que viene tras la Primera Guerra Mundial. Es una arquitectura que renuncia a cualquier tipo de adorno, de moldura, de saturación, y se hace lo más limpia posible, con el techo totalmente recto. Este techo es una renuncia también a la corona. Aquí en Colombia estábamos acostumbrados a los techos de dos aguas, pero entonces lo que se quiere, lo que propone la escuela Bauhaus, es hacer una arquitectura antiburguesa. Entonces aquí se renuncia al techo de dos aguas y se plantea este techo totalmente recto. Esta arquitectura fue hecha pensada para obreros, era totalmente limpia. Ese es el edificio del Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter. Ahí, este edificio fue construido
inicialmente como sede de la imprenta universitaria. En el plan de Rother, la imprenta tenía un lugar central porque es que esa fue una de las tres funciones con la cual esta ciudad universitaria fue creada. El edificio es considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura moderna en el país.